¿Será la mejor base del mercado? Lo primero que vamos a comenzar es con el primer, pero lo que me sorprende es que este primer es amarillito porque tiene destellitos dorados. Así que la base no debería de quedar tan mate, sino con un ligero brillo. Es un primer de silicón, así que me lo voy a estar aplicando por el rostro para eliminar los poros. Todos los productos que vamos a estar probando van a estar disponibles en esta página, ya que son productos que son totalmente original, y esto es súper importante, y tienen envíos a todo Estados Unidos y Latinoamérica. Aquí tenemos a la famosa base de Dermacol. Yo la pedí en el número 222 porque me dejé llevar por los swatches que uno consigue en Google. Así que vamos a ver qué tan acertadas son esas fotos. Aquí es súper importante que las tenga bien cerca para que ustedes puedan ver si en verdad cubre todo. Tengo solo este poquito de base y me voy a aplicar puntico por la cara. O sea, miren. Primero lo voy a esparcir con una brochita. Ok, solo con un poquitico, miren todo lo que cubre esta base. Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que uno piensa que se le va a acabar muy rápido porque es un tubito bien chiquitito. Les voy a poner en comparación, miren una máscara de pestaña y miren el tubito de Dermacol. Es bien, bien chiquito. Ok, lo que puedo notar es que la base siento que sí se está oxidando. Cuando me la apliqué se veía mucho más blanca. Ya que empecé a hablar ya está oscureciendo un poquitico más. Así que ahora sí siento que está llegando más a mi tono. Una de las cosas que quizás no esté mucho a su favor, manejan son los números hasta el 224. Y este es el 222. Así que quizás no tengan para pieles mucho más oscuras que la mía. Cubrió perfectamente las imperfecciones. Miren mi cara, las manchitas, acné, ojera. Esta base es súper importante sellarlas porque miren mi dedito. Voy a presionar y miren que aún no se ha secado la base. Así que es súper importante que la sellen. Esta base tiene protección solar de 30. Quizás pueda ser algo que no agrade mucho, porque recordemos que las bases que tienen protección solar, cuando uno se toma una foto, hace el efecto flash. Y lo bueno es que no me dio un acabado tan mate, porque como me apliqué el primer que ellos venden, entonces no me deja la cara como que súper irreal, sino que tiene sus brillitos naturales. Y también dice que cubre tatuajes, pero eso lo vamos a hacer ahora mismo. Ok, aquí tenemos el Teen Roxy Bella tatuado con Sharpie. Voy a esperar que esto se seque un poquito mientras me voy a hacer el otro lado de la cara y vamos a ver si me llega a cubrir esto a la perfección. Ahora sí tengo piel de porcelana. Ahora me voy a sellar mi base con este polvo fijador de la marca de Dermacol, utilizando una brochita gordita y esparciéndolo por el rostro. Y así es como a mí me quedó en el rostro. Sí cubrió muy, muy bien. En cuanto a cobertura, esta base sí pasó la prueba. Pero bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver qué tal cubre este tatuaje que me hice. Con este poquitito de base vamos a tratar de borrar todo el Teen Roxy Bella. Wow, esto me está dejando sin palabras, que puede lograr muchísimas cosas en cualquier tipo de piel. Como borró el Teen Roxy Bella. Ahora lo que voy a hacer es sellarla y que la base se asiente mucho mejor y terminar de ver el resultado final. A ver, ahí se puede ver como el oscurito del Sharpie, pero siento que con una segunda capita esto cubriría a la perfección. Sin embargo, es una base que quedaría muy pesada en el rostro. Y eso también lo tienen que tener en consideración, no se va a sentir como un aspecto natural. También voy a poner a prueba esta máscara de pestaña que es de Dermacol.
Así que vamos a ver si esta máscara no se corre y si es tan buena como la base. Wow, siento que las pestañas quedaron súper negras y que me las alargó. O sea, miren la diferencia de unas pestañas y de las otras. Las otras ni se notan. Lo último que nos estaría faltando son las cejas. Y para eso voy a estar utilizando también este lapicito, que básicamente lo que dice que es una sombra en polvo para la ceja, que es de larga duración y que es resistente al agua. Lo único que tengo en contra de esto es que podemos ver que la puntita es muy gruesa y quizás eso no sea favorecedor al momento de realizarnos las cejas. Creo que serviría más para rellenarlas. Espero que no sea muy oscuro para mi ceja. Lo que sí sé es que tienen tres diferentes tonos. Ok, pareciera que no está pintando, pero creo que sí. Y evidentemente esto es mucho mejor para rellenarlas, pero más no para hacer la forma por tener este aplicador tan grueso. Así que mi consejo sería que es preferible hacer toda la forma de su ceja y con este producto terminar de rellenarlas. Bueno, chicas, ya es súper tarde, así que es momento para mí de quitarme el maquillaje, pero les voy a dar como que la versión final. Vamos, miren cómo se mete la base entre las líneas de expresión. En cuanto a las cejas, están súper bien, así fue como me las maquillé. Y transfiere solo un poquitito el color, como pueden ver. Y la máscara de pestañas sigue estando allí, intacta, no se corrió ni me manchó el maquillaje. Espero que te haya gustado muchísimo la reseña y si es así no olvides regalarme esos deditos arriba para continuarlas haciendo. Y si es primera vez que estás en este canal, no olvides de suscribirte. Te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.